Hola Lucas, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Me alegro, me alegro. ¿Qué tal la cuarentena? Bien, acá estamos, tranquilo también, tratando de pasarla y de llevarla de la mejor manera. Bueno, contanos un poco qué es lo que estás haciendo, cómo te estás entrenando. Bueno, no, desde el club nos están mandando las rutinas, cada 10 o 15 días más o menos van renovando las rutinas, así que entrenando acá en el fondo de la casa, esperando que en algún momento a ver si se puede abrir algo como para salir a correr en la cancha. ¿Cómo es tu día a día ahora? ¿En qué cambió? Y nada, cambió, en realidad no cambió mucho porque, bueno, yo soy, me gusta estar en la casa, así que nada, aprovechando a mi hija, estar acá, de por ahí, de dar una mano en lo que es lo que hace de la casa, así que nada, ahí estamos, tratando de llevándola No bien. se vuelve difícil la rutina, entonces. No, 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 para nada, para nada. Estamos, sí, con ganas de salir y de volver a la rutina diaria de uno, de siempre, pero bueno, hay que ser paciente, falta mucho. Falta. No es difícil entonces estar en casa, compartir con la familia. No, 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 se disfruta mucho, se disfruta mucho. Sí, se extraña, obviamente, la rutina diaria de todos los días, pero nada, se disfruta mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de la rutina diaria, de tu rutina anterior, de no estar en casa? Estar en el vestuario, compartir con mis compañeros todos los días. Casualmente, ayer lo hablaba con Nico Castro, que un mensaje y coincidíamos en eso. Extrañar el día a día, el hecho de después de, bueno, de los partidos, las concentraciones, de los viajes. Se hace cuesta arriba en ese sentido, pero bien. Y contanos un poco cómo te estás cuidando, cómo viene a ser la nutrición en esta época, en lo que es difícil, no seguir en casa es complicado, seguir una rutina, cuidarnos un poco más. Sí, es difícil porque no tenemos un objetivo cercano, entonces se hace difícil, pero nada, tratamos de controlarnos mucho en lo que es eso. Bueno, ahí Agustina, nutricionista, tiene mucho que ver, así que nada, nos estamos cuidando lo más que podemos, por ahí la cabeza se satura un poco, y nos damos nuestro gusto, pero nada, siendo responsable.
Ahí se conectó el pico. Sabemos que cumplís años el 4 de junio. ¿Cómo pensás pasar tu cumpleaños? Sí, nada. Sabes que ya queda una semana más o menos. Con mi familia, imagino. Qué rabia. Imagino con mi familia. A mí me gusta mucho festejar mi cumpleaños. Bueno, ahora por este tema se va a complicar un poco, pero nada, lo vamos a disfrutar mucho. ¿Cómo lo haces habitualmente? ¿Cómo festejas? Nada, con amigos, con familia, vienen mis amigos de toda la vida, compañeros que bueno que ahora no van a poder venir, así que siempre lo paso de esa manera. Bueno, hablemos un poco. De pagar el asado, la empanada. El pitch comentando ahí. ¿Cómo? El pitch y comentando del asado. Sí, sí. Es que bueno, normalmente cuando se cumple años, siempre el compañero lleva al club. Y en este caso me salvé de esto, así que. Te salvó la cuarentena. Sí, olvidate. Claro que son como 8 o 9 docenas de empanadas para los buitres, o sea, lo que son. Ah. Bien, ahí. ¿Las empanadas tucumanas? Sí, sí, sí. Le encanta, así que está bueno. Bueno, está bueno eso de compartir en el club, compartir con tus compañeros, la verdad que se debe extrañar, ¿no? Sí, sí, se extraña mucho. El día a día, sobre todo, como te decía recién, se extraña mucho ahí al Negro Luciati, al Pichi, bueno, a todo. Se hizo un grupo hermoso y el día a día se disfrutaba mucho. Ahí está. Se nota mucho en la buena onda entre ustedes, hasta en la cancha se nota, la verdad. Sí, está bueno, porque no muchas veces pasa, hay veces que se va muy bien y después los resultados no acompañan y en este caso todo iba de la mano y eso obviamente era para bien nuestro, la gente estaba contenta, entonces se disfrutaba mucho. Bueno, tocando un poco del tema fútbol, nos vamos al pasado. ¿Cómo fue que empezaste a jugar? Bueno, empecé acá en una escuelita de fútbol de Quila Castro, cerca de mi casa, junto con mis hermanos, desde los 4 años hasta los 12 ahí, y ahí paso a Central Norte, de los 12 a los 17, después estoy 6 meses en Santiago del Estero, en Central Córdoba. Y ahí se me da la posibilidad de ir a probarme en Estudiantes y bueno, estuve casi 7 años, casi 8 años allá, hasta que bueno, volví a Tucumán, bueno, cuando firmé para San Martín. ¿En quién te impulsó a seguir este deporte? ¿Por qué tu amor a este deporte? Nada, creo que de la familia, a mi viejo es un apasionado del fútbol, no jugó profesionalmente, nada, pero le encanta y juega muy bien y bueno, nosotros junto con mis otros 3 hermanos, desde chico que todo el tiempo era jugar a la pelota y a medida que fui creciendo me fui dando cuenta de que era realmente lo que quería y por suerte lo pude concretar. Tocando el tema Estudiantes que me nombrabas recién, ¿cómo fue que llegaste al club? Llegué por una prueba. Un representante que había venido a Tucumán en su momento y no me había podido llevar. Me logró conseguir una prueba en estudiante y bueno, ahí estuve 3 días. Fue en 2010, diciembre de 2010 y a partir de ya de enero de 2011 que me fui a vivir en la pensión. O sea, quedé ahí hasta el 2018 que vine para acá. ¿Qué te dejó tu pasado por Estudiantes? Mucho, mucho. Estudiante, yo le debo todo porque me dio la posibilidad de poder jugar en primera división, de cumplir ese sueño. Después, muchos valores humanos, que la verdad que en Estudiante eso se marca mucho y es un club realmente que es un ejemplo. Disfruté mucho mi paso por ahí, la pensión, yo pude terminar el colegio secundario ahí en La Plata. Había iniciado una carrera universitaria también,
y siempre con el apoyo, obviamente, por supuesto, del club y de toda la gente que trabajaba ahí, que trabaja actualmente. Este, así que un club que tiene muchísimos valores que te quedan para toda la vida. Ahí está uno de los utileros, ¿eh? ¿Y Central? ¿Qué significa para vos? Y Central Córdoba significa también muchísimo, porque fue el primer club fuera de mi provincia, más allá de que estábamos acá 2 horas, pero fue, creo que, el puntapié inicial para que después pueda llegar Estudiante. Y después pudimos lograr cosas importantes para el club que hacía bastante tiempo que no se lograban. Y eso yo en lo personal le doy mucho valor. Hablando de San Martín, ¿cómo fue que llegaste? Y al Santo llegó, bueno, se contactaron conmigo desde la dirigencia, yo terminaba mi contrato ahí en Estudiante, y nada, no lo pensamos mucho con la familia, entonces decidimos firmar acá y quedarnos, y por una cuestión familiar también, porque bueno, mi señora estaba embarazada por tener esa familia, y creíamos que acá íbamos a estar cómodos y bueno, para ella se le iba a ser un poco más fácil también, así que eso y todo el cariño que la familia tiene, tú hizo que bueno, que firmemos. Hablando un poco, el Pichi está esperando las empanadas. Sí, el Pichi el viejo se pagó el asado en casa por 3 años, así que olvídate. Hablando un poco de San Martín, ¿qué opinas sobre la decisión de la AFA de terminar en los campeonatos y hacer que el ascenso se defina en las canchas? ¿Qué opino? Opino que no tiene lógica y no son coherentes con lo que están haciendo. No están siendo justos con nosotros. Y bueno, opino un montón de otras cosas más, pienso un montón de otras cosas más, pero no la puedo. Pero más o menos para que se entienda eso. Así que, nada, está a las claras que nosotros no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Estamos defendiendo nuestro lugar, nuestro trabajo, y bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve. ¿No? Contanos un poco sobre la carta de los jugadores agremiados. Y la carta, bueno, la carta se pensó para bueno, obviamente para el gremio nuestro, para intentar de que ellos intercedan en esta situación, así que bueno, estamos ahí a la espera también de ver qué es lo que pasa en ese sentido. Y de opinión tuya, de la posible sanción y la denuncia a Sagra por la caravana de los jugadores, de los hinchas, perdón. ¿Qué opino? Sí. ¿Qué opino? Que eso no existe, eso no existe, y creo que quieren generar algo que no hay. Entonces están buscando, creo, de dónde agarrarse, pero creo que eso no tiene nada que ver. Lo que están haciendo, lo que quieren hacer, o lo que salieron a decir en los medios, o lo que algunos medios intentaron plasmar o comunicar, creo que no es lo correcto, tampoco es lógico, no tiene sentido. Cada vez suena con más fuerza la idea de jugar las 9 fechas restantes y ahí jugar un reducido. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo, perdón? Que cada vez suena con más fuerza la idea de jugar las 9 fechas restantes y de ahí jugar un reducido. ¿Qué opinas sobre esto? Y es que no podemos jugar algo que ya está terminado. Ellos dieron por terminado el torneo, la temporada, y como te digo, como te decía recién, no es lógico, no es coherente que nosotros sigamos jugando algo que ya terminaron, y si lo vamos a jugar, que jueguen todos por igual, no tiene que haber ningún criterio diferente, tiene que haber criterio por igual a todos,
y es lo que venimos pregonando y lo que venimos sosteniendo con bastantes fundamentos todo este tiempo, ya creo que 2 meses más o menos, que la verdad que también cansa en cierto punto, pero bueno, si vos me preguntás qué opino de eso, es que opino que no se tendría que jugar porque ya dieron por terminado. Exactamente, dieron por terminado los lugares en las copas, todo, y los ascensos quieren que se defina la cancha. Y claro, no hay lógica, no hay coherencia en eso, no hay coherencia porque es todo por igual, a nosotros también nos afecta la pandemia, a San Martín también nos afecta económicamente, en teoría se quitaban los descensos para salvar a los clubes de la economía, y San Martín, ¿cómo hace para sostener un plantel después de esto, si no tiene ingresos? Si cuando se vuelve el fútbol no se vuelve. Claro, el sabemos. Sabemos que el 75% de los contratos se vence ahora en junio. Sí, sí, eso es así. Y bueno, va a estar difícil, va a estar complicado, pero no, creemos que no tenemos que permitir que eso pase porque no puede pasar. No está bien lo que están haciendo desde la gente que encargada de manejar nuestro fútbol, no está siendo coherente con lo que están haciendo. La situación del club sabemos hoy en día que no es nada fácil para mantenerlo tampoco. Sí, no, por supuesto, porque bueno, San Martín no tiene muchos socios. Sí, obviamente, todos los fines de semana te llenaba la cancha y eso hoy en día no se puede hacer. Entonces, se ve perjudicado en ese sentido. Pero bueno, invitar a la gente que pueda. Sabemos que es una situación económica también difícil. Pero a los que puedan dar una mano, que se acerquen al club, más que nada para que la gente y los demás empleados también puedan seguir cobrando y puedan darle de comer a su familia. ¿Tu opinión acerca del partido de los hinchas? Muy buena la idea, muy buena la iniciativa, la banco morir. Sé que va a haber muchas sorpresas, muchas cosas buenas, lindas, novedosas y bueno, imagino que va a ser el primero de muchos durante este tiempo, que bueno, que ojalá que no sea por mucho, pero bueno, parece que sí, pero nada, opino que está muy lindo lo que se va a hacer y lo que se va a vivir el 6 de junio. Ahí estaremos, creo. Bueno, que, como creo siempre. Creo que voy a estar ahí relatando el partido. Bueno, sabemos que la gente de San Martín está siempre acompañando al equipo en lo que necesita y más en estos momentos, ¿no? Sí. Bueno, San Martín es eso, siempre fue así. Y está bueno y eso te llena de orgullo también para saber el lugar que estamos ocupando. Bueno, a todos te piden un temita de la hinchada. ¿Te animas a cantar una? No me animo a cantar nada. Sí me gusta, siempre digo, señores, yo soy el ciruja, me voy a morir, esa canción, porque bueno, desde hace mucho y cuando yo iba, es un chalisco la bolsa del consorcio. Viva la leche, bueno, las cosas pueden pasar. Normalmente me pasan porque, bueno, yo le hago lo mismo a los chicos, así que... Emi Loba. Te siguen en los vivos. Sí, yo también, ¿eh? Yo también, por eso no me puedo quejar. Me cago de risa, pero bueno, no me puedo quejar. Tú. A ver, ¿listo? Ahora vamos a hacer algo tipo ping-pong. ¿Cuál sería tu referente en tu puesto? Marcelo. ¿Tu ídolo en el fútbol? Mi ídolo en el fútbol. Ay, me gusta mucho Messi. ¿El técnico que más te marcó en tu carrera? Nelson Vivas. ¿Cuál fue el partido que más sufriste? El que más sufrí, la final con la Conquija, la terminamos ganando, pero lo sufrí el partido.
¿Y el que más disfrutaste? El que más disfruté, mi debut en primera división contra Lanús. ¿Cuál fue lo más loco que te gritaron en una cancha? Me gritaron de todo, pero me escupió uno de mis mejores amigos, me escupió jugando contra San Martín. ¿Y lo que te tiraron alguna vez? Y bueno, eso puede entrar también, me tiraron un escupitajo terrible. ¿Tenés algún sueño como futbolista? Sí, jugar en la selección argentina. Si no fuera futbolista, ¿qué serías? Seguramente hubiese sido peluquero, nada. Profesor de educación física. ¿PES o FIFA? FIFA. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Tucumán. ¿Un sueño pendiente? un sueño pendiente, jugar en primera división. ¿Película o serie favorita? Película, no sé, Rápido y Furioso. Todas. ¿Fernet? Fernet. ¿Comida favorita? ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Se lo di a mi vieja, a mi viejo. ¿Cuál fue tu primer auto? Un Peugeot 207. ¿Música? Cuarteto. ¿Canción preferida? Y ahora hace bastante tiempo que lo venimos escuchando a Walter, así que uno por uno. ¿Tenés algún otro talento aparte de jugar? No. Recién me decían de relatar una jugada. Sí, no. Eso lo tengo que guardar para el partido de los hinchas. Así que Bueno, está bien. Porque lo invito a que y algunos sí, ese es un hobby. un libro. No leí ningún libro. Tengo el de Cholo Simeone, pero no lo leí todavía. Relátanos una jugada, mira, nos están pidiendo una jugada, relátanos una. No puedo. Ahora no. ¿Por qué? Cortita. No, porque está toda mi familia acá y Es si lo mismo ven por vivo. rompe los huevos de su pasión. Sí, me gusta joder mucho. ¿La mujer más linda para vos es Mi esposa. el fútbol para vos? Mi ¿Qué esposa y significa? mi mamá. Ahí está. Menos mal que la has nombrado a tu madre. Te está escuchando, debe ser. Está ahí presente la vieja. ¿El fútbol para vos? Es mi vida. ¿Un amigo del fútbol? Un amigo de fútbol, Tino Costa. ¿Por qué? Porque, bueno, lo conocí por el fútbol, te diría el Tucu Salazar, pero a él lo conozco fuera del fútbol. Y bueno, tenemos una relación hermosa, muy grande, pero bueno, Tino lo conocía cuando vino acá a San Martín y nada, conocí un tipo excelente, con una familia espectacular. Y nada, fuimos creando una amistad muy. Te puedo decir él. También Julián Marchioni,
un amigo allá de Estudiantes de La Plata, que también hicimos inferiores juntos, y son dos amigos de fútbol en particular. ¿Jugar bien o ganar como sea? Ganar. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? El gol que más grité, el que le hice a Santa Marina, el cumpleaños de mi nena. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir? ¿Alguna anécdota? no, nada. Recordarla ahí, justo que está Emiliano, creo que está Ben Luciati, y algún más debe estar, que se deben acordar del viaje de vuelta de Mendoza a la última fecha. No puedo contar mucho, pero nada, la pasamos muy bien. Lucas de Arte, ¿es? es un chico, un chico que le encanta pintar, que le encanta hacer broma. Me considero una persona muy alegre y creo que esa es la base de todo para lo que pueda llegar a venir. Para terminar un poco, sabemos que tenés el cumpleaños de tu papá y no podemos ocuparnos mucho tiempo. ¿Qué significa San Martín para vos? San Martín me está dejando cumplir el sueño de que tiene cualquier jugador que es hincha de algún club. En ese sentido soy un privilegiado y bueno, le doy el valor que se merece. Sé lo que significa por el hecho de que soy de acá y que sobre todo de tener a mis hermanos y a mi viejo fanático del club y mis amigos. Entonces, ocupar el lugar que estoy ocupando hoy no se le da a todos. Entonces, eso lo estoy disfrutando mucho. Para cerrar, Lucas, te agradecemos el tiempo. Muchas gracias por aceptar y por la buena onda siempre. No, muchas gracias, muchas gracias. Dejarle mandar un saludo a Jordi Alba, decirle que se quede tranquilo, que acá estamos bien, que cualquier cosita... ¿Le avisamos? Sí, por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien ahí con Germán, el puesto está cubierto, así que ya lo voy a hacer llegar a través de Tino, que bueno, que le diga que cualquier cosita... Que le enseño a pasar el ataque. El próximo vivo me debes un relato. Listo. Para el próximo te hago ahí un paso a paso. Bueno, dale. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, saludos. Chao.